Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Es sabido por todos que el rey Juan Carlos ha sido un notable mujeriego y es posible que siga siéndolo. También sabemos que la relación entre Juan Carlos y Sofía hace muchos años que dejó de ser cordial y agradable, principalmente por este motivo. Pero lo que mucha gente no sabe es que la reina Sofía también tuvo un pasado amoroso al margen de su prometido y posteriormente marido, don Juan Carlos de Borbón, príncipe de España y posterior rey durante casi 39 años. Cuando doña Sofía era una joven radiante, su madre, la reina Federica, comenzó la búsqueda de un novio para su hija y así perpetuar la sangre azul de una futura monarquía. A Sofía le tocó la papeleta de Juan Carlos, pero Sofía estaba encandilada con el príncipe Harald de Noruega, y más que encandilada, enamorada hasta las trancas de aquel imponente caballero escandinavo. Se dice que llegaron a tener un acercamiento más que notable, que pudo derivar en un idilio de juventud. Pero finalmente, como todos sabemos, la reina cayó en la perola de Juan Carlos. Sofía se convirtió en la esposa más amable y con la buena presencia y estilo de la cuna de donde procedía, pero parece ser que Juan Carlos solo la quería por su buena imagen, para después dedicarse a sus muchos amoríos. La reina Sofía, enamorada del príncipe Harald, posiblemente hubiera estado encantada de ser la reina consorte de Noruega, pero finalmente el trono que le tocó en suerte fue el español. Sofía no era el tipo de mujer que Juan Carlos quería, pero el matrimonio ya había sido concertado. Sofía enamorada de otro y Juan Carlos, no sabemos si enamorado, pero sí mujeriego ya por entonces, cosa que no ha dejado de ser hasta el momento. La reina Sofía ha sido humillada en su vida matrimonial, aunque ella siempre ha tenido una gran coraza para soportar los golpes de infidelidad de su marido, mostrándose siempre discreta y amable a vista del público. Una mujer educada en una cultura distinta a la actual, en donde el hombre es el pilar fundamental que sostiene la familia y la parte correspondiente de relación social, mientras la mujer había de ser el cojín mullido para descanso y bienestar del marido. Una vida manteniéndose con compostura y entereza, más que nada por su condición real, haciendo de tripas corazón. Una vida de tradición familiar y monárquica que no ha funcionado como debiera. Y lo peor de todo es que no hay una segunda oportunidad.